Hola, muy buenas a todos, aquí R.K. Gómez. Volvemos a la carga en una nueva guía de armas del Black Ops 2. Esta vez con un micro de calidad y sin resfriados que toquen los cojones. Y además, más me vale porque si no Aatrox me corta los huevos. Allá vamos. Hoy nos vamos a sumergir en una guía bastante bestia, con un arma que sobresale en todos los sentidos y que si no eres capaz de matar con ella, es que deberías retirarte del juego. ¡Vamos con la LSAT! La LSAT es una ametralladora ligera de bajo peso creada en 2004 para el programa que le da el nombre, el Lightweight Small Arms Technologies, por la empresa AAI Corporation y manufacturada a partir del año 2010 por TBD. Esta bestia fue creada bajo el propósito de crear un arma de alta potencia de fuego pero con menor peso. Esto se consiguió cambiando el diseño y materiales de fabricación usuales, consiguiendo un arma más efectiva, más ligera y con menor retroceso. Veamos cómo de innovadora nos resulta en el Black Ops 2. La LSAT está dentro de la categoría de ametralladoras ligeras, cosa que le viene al pelo. La desbloquearemos en el nivel 13 y a partir de ahí todo irá mejorando según la vayamos usando. Empezando por lo de siempre, lo que más suele importar, el daño, hay que decir que es alto y el alcance es bastante decente, aunque sufre más en las cortas distancias que la HAMR, Hammer, Hamro, como coño queráis llamarla, matando de 3 disparos hasta los 36 metros. Después, la cosa mejora, matando de 4 o 5 disparos dependiendo de si el enemigo está lejos o a tomar por culo. Digamos que es un daño muy bueno, debido a la cantidad enorme de balas que tienen este tipo de armas. El multiplicador de daño por tiro a la cabeza tira a lo normal, siendo de por 1,2, que obviamente nos vendrá genial para matar de un disparo menos. Esta ametralladora no se queda corta de balas, como ya dijimos, y será bastante útil disponer de 100 balas por cargador, o la imponente cantidad de 135 balas sin recargar. Pero claro, algo malo tenía que tener, ¿no? Al igual que todas sus compañeras de clase, la LSAT tarda mucho en recargar, con el segundo tiempo de recarga más lento del juego, siendo de 7 segundos, tanto si tenemos el cargador vacío como si aún nos quedan balas en él. Gran putada, sí, pero aquí viene la gran baza del arma, y que la diferencia del resto, su cadencia. Es alta, considerando que es una ametralladora ligera, siendo de 750 balas por minuto. Pero a lo que en realidad nos referíamos con baza, es su retroceso. A pesar de tener una cadencia más o menos alta, el retroceso es asombrosamente mínimo, y sin duda eso será lo que más nos guste de este armatoste. El patrón de disparo es muy concéntrico y casi sin elevación, simplemente espectacular. Veamos qué accesorios y ventajas harán de esta máquina de matar una máquina de destrucción masiva. Dentro de los accesorios, sin duda el primerísimo que vamos a escoger es el desenfundador rápido. El principal problema de las ametralladoras ligeras, además del tiempo de recarga, es el tiempo de apuntado, que es ligeramente superior al de cualquier otra arma. Por ello, este accesorio es primordial para que desde el momento en el que apretamos el botón de apuntar hasta que estamos metiendo mira, no perdamos tiempo de matar. Siguiendo el mismo argumento de antes y haciendo alusión a la enorme pérdida de velocidad que sufrimos llevando en los brazos una ametralladora ligera, un accesorio que está más que bien, sobre todo cuando estamos apuntando o disparando, es la culata. Como ya hemos dicho varias veces, existe un uso secundario en la culata, que es el de evitar las balas enemigas moviéndolos en zigzag mientras apuntamos. Es tremendamente útil, sobre todo a cortas distancias, donde el enemigo no puede variar mucho la posición de apuntado. Si la mira de hierro nos resulta incómoda, que sinceramente lo dudo mucho, siempre tenemos a nuestra disposición un elenco de 4 miras distintas para añadirle a la LSAT. Y sintiéndolo mucho por aquellas personas que queremos disfrutar jugando al Black Ops 2, la mejor mira es sin duda la buscadora de blancos, que hace del matar un auténtico juego de niños. Que nos aparezcan rombos rojos indicando la posición de los enemigos mientras estamos escupiendo balas sin parar, es algo que hace de este arma un auténtico pepino en cualquier situación. Y unido a la gran precisión que tiene, es difícil de explicar, mejor verlo por uno mismo. ¡Cerdo de mierda! El silenciador hace de él un arma mucho más sigilosa, y dado su gran alcance, tampoco supone un problema perder un poquito. Además, el efecto de estabilidad que nos da este accesorio es realmente útil a la hora de alcanzar blancos a largas distancias. Y por último, los cargadores ampliados. En el Black Ops 2 parece que se han olvidado por completo de los que usan ametralladoras ligeras, porque entre que no hay prestidigitación y que no hay accesorios de recarga rápida para este tipo de armas, cambiar el cargador de la LSAT puede hacer un suplicio y hacerse eterno. Ya que el tiempo de recarga no se puede variar, variemos el tiempo cada cuánto hacemos la recarga, con este bonito accesorio que nos eleva la cantidad de balas a la precisa cifra de 135 balas, es decir, un 35% más de balas por cargador. Es muy bestial. En la sección de ventajas escogeremos las que más nos ayuden a movernos y evitar que nos dejen parados. De primera ventaja, peso ligero será verdaderamente útil. Ya que nos movemos como caracoles, algo habrá que hacer, ¿no? Esta ventaja aumentará nuestra velocidad punta, lo cual nos vendrá muy bien para evitar desesperarnos para ir de un lugar a otro del mapa.
También puede sernos de mucha utilidad la ventaja chaleco antibalas. Al tener menos movilidad, es más difícil evadirse de explosivos, así que simplemente no los evadas, que esta ventaja te protegerá de perlas. En el segundo slot, vamos a asegurarnos nuestra brutalidad. Tenemos una precisión casi perfecta y un retroceso casi nulo con la LSAT. ¿Para qué estropearlo? Llevando dureza evitaremos a toda costa que un disparo enemigo nos lleve la mira 20 grados más arriba. Pero ojo, esta ventaja, a diferencia de lo que suele ser de lo normal, no es excesivamente necesaria. De hecho, con este arma ni siquiera necesitaremos segunda ventaja, así que no recomendamos ninguna más. En el tercer slot, y a pesar de que destreza está muy bien, recomendamos condición extrema por razones obvias. Corremos durante más tiempo seguido. ¿Acaso hacen falta más razones obvias para ponérsela? Otra buena opción es máscara táctica, para evitar que nos siguen o ralenticen por mucho tiempo. Y aquí están nuestras clases recomendadas. Son tres de las posibles clases que en nuestra opinión son más equilibradas y versátiles, aunque ya sabéis que la mejor clase es la que mejor funcione a cada uno de vosotros. En resumen, la LSAT es una pura belleza en el arte de matar, hasta que empiezas a disparar. Entonces se convierte en una bestia salvaje sin piedad. Ahora en serio, dejemos los símiles. La LSAT es de las mejores armas del juego. Combinando un daño bastante bueno con un alcance bastante bueno, conseguimos bajas bastante buenas. Pero es que además la muy canalla tiene una aceptable cadencia de 750 disparos por minuto. Y lo que es mejor, el retroceso es casi nulo. Esto en conjunto hace una delicia de arma, que aun en largas distancias mantiene las formas y mata de pocos disparos y sin molestarse en centrar la mira, ya que esta apenas se moverá. Si 100 balas y todo lo dicho anteriormente no te bastan para empezar a sacarle brillo a la LSAT en un campo de batalla, entonces es que deberías considerar entrar a un manicomio. Le ponemos de nota un 9,5 en la teoría y un 9,5 en la práctica. ¿Exageramos? No lo creo. El único punto en contra es el tiempo de recarga. ¿A quién coño le importa una mierda eso? En definitiva, la LSAT nunca la tendrás que llevar al SAT. ¡Tócate los huevos! Ya estamos tan faltos de idea que tenemos que hacer chistes de atención técnica. ¡Esto es humillante, joder! ¡Itex! ¡Quiero una indemnización! No os perdáis la próxima guía de armas con la balista. Que no ballesta, ojo, no confundáis. Solo en GT.